Hola, mis queridas tejedoras, tejedores. En este video del segundo proyecto que estamos realizando, la hermosa chompa, les voy a enseñar cómo lo vamos a cerrar el diseño de la hoja, ¿no? Esta parte vamos a hacerlo. Vamos a unir y vamos a separar a la vez la manga de la chompa. Y para ello nuestro material es que vamos a necesitar adicionales de lo que tenemos. Simplemente voy a tener mi aguja con una lana que ya no lo voy a usar o de diferente color, ¿no? Y mis separadores para darme cuenta de dónde a dónde voy a separar. Es muy sencillo. Espero que les esté gustando el modelo de la chompa. Es muy bonito, ¿no? Aquí ya tenemos, miren la hoja, me quedó así a mí. Espero que a ustedes también les haya quedado de la misma forma. Y aquí, ¿cómo vamos a unir aquí en este el diseño de la hoja? Hago el aumento porque voy a quitar puntos. Simplemente voy a hacer esta, miren. Cambios. Tengo tres puntos. Este del centro y los dos aumentos que tengo. Es esta lo que está siguiendo. De este del primero y el aumento que realicé son estas. Entonces simplemente voy a coger estos puntos. De esta manera, miren, así. Cojo. Y los tres al mismo tiempo. Los tres puntos al mismo tiempo. Ahí tengo. Miren cómo me está quedando. Y hago el aumento porque he disminuido puntos. Igualmente, vamos con el punto Santa Clara. De esta manera vamos tejiendo. Es aquí en donde yo voy a separar la manga de la chompa. ¿Cómo voy a contar los puntos? En este punto de Santa Clara tengo yo 30 puntos con los aumentos. Aquí hemos cogido 6 puntos, ¿no? Y luego aumenté, ¿cuántos eran? Total 24. 12 aumento, 12 aumento de esta hoja, ¿no? Y entonces aquí llegan a ser 30 puntos, en la cual 15 para el pecho y 15 para el hombro voy a separar. ¿Dónde es la mitad? Es aquí. Aquí tengo, mira, 15 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos. Igual manera aquí. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y el aumento de la disminución que viene a ser 15. ¿Y qué voy a hacer con estos puntos? Simplemente voy a pasar a esta lana para no equivocarme y después voy a coger los puntos sin que se me desordenen o se pierdan los puntos, ¿no? Porque hay veces los soltamos y los puntos se corren y hay veces no nos sale bien la chompa. Entonces voy a pasar a otra lana y voy a hacer más sencillo, va a ser de esa manera. Aquí tengo igual, igualito. De aquí también los 15 puntos voy a coger. En este caso tengo, porque no hice todavía el aumento, con el aumento serían 15, ¿no? Ahorita voy a sacar simplemente 14 puntos. Con este aumento que voy a disminuir son 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esto es el centro. Con el aumento llega a ser 15. Recuerden, con el aumento que van a realizar aquí es 15, pero yo lo estoy separando 14 porque al levantar la manga de la chompa es lo que voy a realizar el aumento y llegan a ser 15 puntos. Ahí está. Ya lo pasé. Total en la manga tengo 15
de este lado y 15 del otro lado llegan a ser, y más un punto, 31 puntos. Ahí está, vamos pasando a otra lana, así para cuidar nuestro tejido y no se nos corra los puntos. Y simplemente voy a hacer un nudo aquí y ya tengo una manga de la chompa. Aquí está la manguita de la chompa con una hoja. Y ahora que voy a hacer lo mismo. Tengo mi lana, es la misma lana. Aquí está el otro punto y voy a juntarlo. Listo, aquí igualito. Voy. Ahora esto también los 15 puntos voy a pasar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el aumento porque aquí voy a cerrar la hoja. Ya les enseñé cómo vamos a cerrar. Pasamos estos tres puntos que tengo. Voy a pasar esta del último hacia adelante y lo que está en el centro pasa a ser al final. Y de esta manera, miren. Cogemos y agarramos uno solo. Ahí está, ya tenemos la hoja. Mire, queda muy bonito el acabado y hacemos un aumento. Si no realizamos el aumento, los puntos van a ir disminuyendo. Por eso es necesario realizar el aumento siempre que hacemos la disminución de los puntos. Ahí está, ahí vamos. Aquí paso normal los 30 puntos porque aquí en la espalda van a ir dos hojas, las dos hojas normal. Uno en el hombro, uno en el pecho, así va. Y dos hojas en la espalda. Ese es el diseño de nuestra chompa. Hago un aumento. Y voy a pasar simplemente este punto hacia adelante, el tercer punto, pasa a ser el segundo punto y normal el primer punto, el primero. Ese orden y ahí tenemos, no me olvido del aumento. Y ahora aquí sí voy a solo pasar 15 puntos porque voy a hacer la manga, voy a levantar. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tengo que separar. 15. Aquí ponemos nuestro señalador. Ya hasta 15. Y aquí igual tenía que quedarme con el aumento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya ves, exacto. Y ahora voy a pasar a mi aguja. Ya tenemos separado para la manga y ahora esta parte también ya lo voy a separar para que se den cuenta. Con el aumento que vamos a realizar, hemos dicho, es 15, ¿no? Tengo con el aumento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí voy a poner mi señaladorcito. Ahí está. Ahí tenemos. Y todo esto, miren, todo esto voy a pasar a otra lana para así seguir tejiendo el cuerpito. Y esta hoja es el mismo procedimiento que estamos cerrando aquí. Y no se olviden de aumentar. Total, ya les he dicho, la manga tiene que ser de 31 puntos. 15 más un punto aquí, 31. Voy a pasar
De esta forma. Aquí ya separamos las manguitas de la chompa y lo amarramos. Muy sencillo. Ahí está. Aquí está, miren. Así me está quedando la separación de la manga, lo que estamos separando. Ahora, ¿qué hago? Es el mismo del anterior que lo hemos unido. Estas de aquí voy a juntar este punto con el otro punto. Ahí está, miren, así, y sigo tejiendo. Después de haber terminado el tejido, regresamos con una vuelta, ¿no? Hacemos el regreso del tejido. Estoy por la parte inferior, estoy tejiendo normal. Después de realizar esta hoja, la primera hoja, vamos a realizar la segunda hoja. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer primero, en esta vez ya no vamos a solo aumentar puntos. Ya no se aumenta puntos, sino es aumentar y disminuir. Primero voy a disminuir el punto y hago un aumento. Y voy a tejer de esta forma. Hago un aumento y disminuyo. Al empezar, mira, aquí les muestro. Aquí está aquí se disminuye, aquí se aumenta. Luego en lo anterior también se va a disminuir y se aumenta aquí. Así sucesivamente, solo en este punto. Esto es nuestra guía, este punto de aquí. Entonces, antes de comenzar este punto, voy a disminuir los puntos para aumentar en el centro. ¿Cuántos puntos voy a aumentar en aquí? Son de 10 puntos. Ya nuestra primera hoja es de 12 puntos. 12 puntos tiene de aquí a aquí. Total en los dos lados son 24, ¿no? Pero en esta vez voy a hacer solo 10, solo 10, solo voy a hacer 10 puntos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 2 puntos, ¿no? Menos 2 puntos. Y luego voy a empezar con este mismo procedimiento. Empiezo a aumentar y a disminuir al borde, ¿no? Para que se vaya cerrando la hoja. Es lo mismo en todos los procedimientos y normal voy a tejer mi tejido de esta manera. Y así vamos tejiendo. Aquí llegamos ya. Dos puntos antes del centro. Mira, esta es mi guía. Voy a disminuir el punto y hago el aumento. Tejo el centro. Hago un aumento y voy a hacer una disminución de mi punto porque estoy aumentando. Si solo voy a aumentar más puntos, voy a aumentar y no me va a salir una chompa que yo quiero, ¿no? Más aumentos y ya estaríamos tejiendo como una faldita. Y simplemente hago una disminución y aumento en el centro. Y de esta forma vamos tejiendo hasta terminar esta vuelta. Después solo, ya les dije, esta parte es mi guía. Antes de este punto tengo que hacer la disminución porque en el centro hago un aumento. Y así vamos tejiendo nuestra chompa. Bueno, mis queridas tejedoras, me está quedando de esta manera ya la chompa. Ya está muy bonito, ya se ve bonito, ¿no? Miren. De esta manera la hoja también está quedándome.
Y espero que a ustedes también les esté quedando de esta manera. Aquí ya viene con el orificio para los botones, ¿no? Y así está quedándome la chumpa. Miren, de esta manera. Solo recalcarles en aquí, mis queridas tejedoras, vamos a disminuir dos en dos nuestras hojas. Si en aquí voy tejiendo de 10, lo he tejido, aquí va a ser de 8. Y si quiero más grande, ¿no? La altura de la chompa o hasta alcanzar el tamaño adecuado de la chompa, simplemente hago una disminución también. La hoja va disminuyendo de tamaño. Tengo de 10, tengo de 8 y hasta 6 para que nos quede de esta manera. Y cuando nosotros queremos, por ejemplo, me dirán, ¿no? ¿En qué parte voy a disminuir o aumentar para la cintura? También les digo que aumenten calculando la cintura de la niña, ¿no? Si tal vez no son de distintas estaturas las niñas, entonces vamos calculando. En esta chompa lo hice en el centro de esta hoja, de la segunda hoja, está ahí el aumento. Lo realicé para la cintura. Simplemente primero lo hice de un puntito, aumenté, luego dos y hasta obtener tres aumentitos aquí. Pero no he seguido, sino ya dando otra vuelta, luego en el regreso ya, siempre en la cara del tejido se aumenta. Tengo aquí, luego está aquí dos puntos y aquí tres puntos. Y para que me quede de esta manera, esta chompa con una cintura, ¿no? Para que sea bonito. Mire cómo está recto y ella viene de la cintura, ¿no? Más anchito. Bueno, mis queridas tejedoras, ya nos vemos en el próximo video, en la tercera parte de este segundo proyecto.